¿Qué podemos hacer con esto? Pero no le daré mi bendición. Ella me dejó, abandonó a su hermana y su trabajo. Tu hermana volvió, Carmen. Tal vez está arrepentida, tal vez sintió lástima de su madre. Anda, ve, abre la puerta. ¡Ay, ay, mamá! ¿Qué sucede? ¿Quiénes son ustedes? Buenas noches, señora. ¿Quiénes son ustedes para entrar en mi casa como unos bandidos? Vinimos en son de paz. A Sara es a quien buscamos. ¿A Sara? ¿No es usted su madre? ¿Por qué le interesa saber? ¿Cómo conoce a Sara? ¿Qué es lo que quieren de nosotras? Mire, señora, no queremos nada con usted, en serio. Solo queremos a Ismael. ¿Es Ismael? ¡Ay, maldito sea! Realmente metió a mi hija en problemas. Sí, lo hizo. Y ahora están huyendo. Mire, señora, yo no quiero a su hija, pero necesito saber dónde está él. ¿Usted sabe dónde se fueron? No lo sé. Ella salió temprano y no dijo a dónde. Mire, señora, yo no quiero dañarla a usted ni a su hija. Tengo una oferta para usted. $5,000. Dígame a dónde se fueron y las tendrá.
Señora Eleonor. Señora Eleonor. Señora. ¿Qué haces aquí? Lo siento, pero tenía que saber esto. ¿Qué? Hace unos momentos, la señorita Selenia salió de la casa. ¿Qué? ¿Se fue? ¿A dónde pudo haber ido tan tarde? ¿Qué está tratando de hacer? Señora Eleonor, la señorita Selene dejó una carta. La encontré en su habitación. Madre, Raúl, por favor perdonen que me haya ido sin avisarles. Necesito estar sola y lejos por un tiempo. Algunas veces uno quiere huir de todo, de todos. Uno necesita irse. Por favor, no se preocupen por mí. No se enojen conmigo, por favor. No hay nada por qué enojarse. Sé que nos volveremos a ver. En otro lugar, muy lejos de aquí. Cuídense. Los voy a extrañar muchísimo a los dos. Los ama Selenia. ¿Y esto qué significa? ¿Qué está tratando de hacer? Tenemos que irnos justo ahora. Tenemos que detenerla. ¡Vamos, Raúl! ¡Rápido! ¡Rápido!